¡Me prestan atención, por favor! Hola a todos, espero que estén bien. En esta ocasión vamos a ver la clase 4 de nuestro curso de programación con Python. La finalidad de esta clase es introducir la sintaxis de los ciclos. Eh, en las clases pasadas ya vimos algunas cosas, desde lo básico, cómo hacer impresiones de pantalla, cómo tomar información que el usuario introduce por teclado y también el uso de condicionales y la anidación de condicionales. Ahora vamos a ver estructuras de repetición. Eh, para esto, vean este, este texto: Programas de repetición. Se llaman programas repetitivos o cíclicos a aquellos en cuya solución es necesario utilizar un mismo conjunto de acciones que se pueden ejecutar una cantidad específica de veces. Esta cantidad puede ser fija, previamente determinada por el programador, o puede ser variable, estar en función de algún dato dentro del programa. Entonces, estos programas de repetición son conjuntos de instrucciones que nosotros queremos que se ejecuten un número determinado de veces. Eh, por ejemplo, si queremos hacer 100 sumas, con algunos números, entonces podríamos definir alguna estructura de repetición donde se tomen los números que se van a sumar y se sumen, y otra vez se tomen otros dos números, se vayan sumando 100 veces, sin necesidad de que nosotros pongamos 100 veces el código, sino nada más se pone una vez y mediante alguna estructura de repetición generamos ese número de, de repeticiones, ¿no? Valga la redundancia. Entonces vamos a ver ahora cuáles son las estructuras de perdón, las instrucciones de repetición. A estas instrucciones también se les llama bucles y permiten repetir muchas veces una instrucción o un bloque de instrucciones. Como todas las estructuras de control se pueden combinar, por lo que dentro de un bucle es normal utilizar otro tipo de estructuras como las de selección o incluso otras estructuras de repetición. Eh, entonces, las instrucciones de repetición, al igual que los condicionales que vimos antes, son algunos este, bloques de código con algunas sintaxis que nos permiten hacer la repetición de muchas instrucciones las veces que nosotros le indiquemos al programa. Una de ellas es la instrucción while. La instrucción de repetición while permite que mientras se cumpla una determinada condición, se repita una instrucción o un bloque de instrucciones. La condición ha de ser una expresión que devuelva un valor lógico booleano o booleana y la estructura de repetición while sigue el siguiente esquema. En Python entonces el while eh, quiere decir mientras, se pone así, while condición, dos puntos y después siempre va a haber un espacio, un indentado como ya dijimos y ahí se colocan las instrucciones que van a estar dentro del while mientras la condición se cumpla. Entonces aquí está la explicación. Cuando el programa empieza a ejecutar la estructura while, lo primero que hace es evaluar la condición. Evalúa esto. Si la condición vale true, es decir, si esta condición es verdadera, se ejecutan las instrucciones que componen el ciclo, estas que están aquí. Cuando concluye la ejecución de las instrucciones del ciclo, se vuelve a evaluar la condición. Entonces, aquí esta condición puede ser una variable. Entonces, si esta variable se cumple, es decir, si es true, se ejecutan estas instrucciones. Y a diferencia del if, en, en los ciclos o en el while, lo que hace el programa es regresar otra vez aquí y ver si la condición se cumple. En el caso en el que se vuelva a cumplir, se vuelven a ejecutar las instrucciones y hasta que no se dejen de cumplir o hasta que la condición sea falsa, las instrucciones se van a ir eh, ejecutando una y otra vez. Esto hasta que entonces, si condición es falso, ya sale del while. Eh, entonces, por eso dice aquí esto, cuando concluye la ejecución de las instrucciones del ciclo, se vuelve a ejecutar la condición. De nuevo, si la condición es cierta, se, vuelve a ejecutar, se vuelven a ejecutar las instrucciones del ciclo y en algún momento la condición valdrá false, en cuyo caso finaliza la ejecución del ciclo y el programa continúa ejecutándose por la sentencia que se encuentra a continuación de la estructura while. En la figura se muestra un diagrama de la instrucción while. ¿no? Ay, bueno, vamos a verla acá. Eh, es lo que, lo que vamos a ver abajo. En, 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 las, en, este, en los ejemplos. Cada una de las veces que el cuerpo del ciclo es ejecutado se llama iteración. Entonces, eh, nosotros vamos a tener las instrucciones y cada que las, las instrucciones se ejecuten, entonces vamos a decir que se llevó a cabo una iteración. La condición es evaluada antes de cada iteración. Si la condición es inicialmente falsa, el ciclo no se ejecutará ninguna vez. Eso es importante. Porque si nunca se cumple la condición, de hecho desde el principio es falsa, ni siquiera toma en cuenta el while y se salta todo. Eso es muy importante. Vamos a ver entonces el ejemplo inicial. Ejemplo while. Vamos a poner número igual a 1. Hacemos una variable que se llama número y vale 1. While número. No voy a ponerle el acento. ¿eh? A las variables no se les ponen acentos, ya sabemos. Entonces por eso lo pongo así. While número sea menor o igual que 10. Dos puntos. Entonces. Es lo que estamos haciendo, tomar esta sintaxis. Dice pon while, que es palabra reservada. Después pon la condición, dos puntos. Aquí está. While, la condición, número menor igual que 10, dos puntos. Y damos enter. Automáticamente este entorno nos pone los espacios. Vamos a poner print, número. Después de esto, ponemos... Enter, no ejecuten todavía. Y van a poner número igual a número más 1. Primero vamos a ver qué hace y luego lo explicamos. Shift, enter. Entonces ejecutamos o también ya saben que pueden ejecutar aquí con este, con este símbolo de play, como, como prefieran ustedes. A ver, ¿qué pasó aquí? Entonces, número igual a 1. Primero definimos una variable, número que, sea, que tiene un valor 1. Después, mientras esta variable número sea menor o igual que 10, se ejecutan las instrucciones que están aquí. Entonces, al principio el número vale 1. Se cumple la condición, a ver, si aquí ponemos un 1, sí se cumple que 1 es menor o igual que 10, por lo tanto, ejecutamos las instrucciones, todas esas que están aquí. Se imprime el número, ¿qué se imprime? 1, vean aquí está, 1 ya que se imprimió el 1, número lo asignamos con lo que ya tenía número, que es 1 más 1 que está aquí. Entonces, 1 que ya valía más 1, 2. Entonces, se asigna número igual a 2. Dijimos que una vez que se ejecutan las instrucciones, se vuelve a evaluar la condición. Entonces, el programa regresa aquí al while. Y dice, a ver, vamos a ver cuánto vale número. Ahora vale 2, entonces se sustituye aquí el 2. ¿2 es menor o igual que 10? Sí, entonces esto sería true. Por lo tanto, se ejecutan nuevamente las instrucciones, se imprime un 2 y luego ahora a este 2 se le suma 1 y ahora número vale 2 más 1 igual a 3. Otra vez sube aquí el programa y evalúa la condición. Ve que se cumpla otra vez porque el 3 es menor o igual que el 10 y sigue haciendo esto. Vean, porque imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La última vez que se ejecuta es cuando vale 10 a este. ¿Por qué? Porque si el número vale 10, entra, imprime aquí. Print número, imprime 10. Después, número va a ser igual a 10 más 1, 11. Y ese 11... Llega aquí cuando se vuelve a evaluar la condición y ya no se cumple esta condición porque 11 ya no es menor o igual que 10. Por lo tanto, no se cumple y abandona las instrucciones que están aquí. Para comprobarlo vamos a ver aquí un enter, otro si quieren, pero borramos los espacios. Vamos a poner un print. Ya termine. Entonces vamos a imprimir este texto una vez que termine el while. Shift Enter. Y vean, hace exactamente lo mismo y cuando termina el while sigue con las siguientes instrucciones. Sigue con lo siguiente. Muy bien. Este es un ejemplo que ilustra perfectamente cómo, cómo opera el while. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Ponemos aquí unos comentarios, ya sabemos. Ejemplo, while 2. Ahora vamos a poner que el número es igual a 10. Ya sabemos que siempre empezamos a escribir al mismo nivel, ¿no? No hacemos espacios al principio, no los ponemos porque si no se confunde el compilador. Vean, entonces aquí ponemos while. Ahora, número mayor que 0 dos puntos y aquí que no se les olviden los dos puntos damos enter y vemos que ya aquí el cursor tiene los espacios entonces está bien porque son las instrucciones que van adentro del while ponemos print y vamos a imprimir otra vez número es muy parecido al programa que acabamos de hacer entonces print número otra vez enter número Igual a número menos 1. ¿Qué va a hacer aquí el programa? El programa empieza con un 10 y ve si este 10 es mayor que 0. Como se cumple, entonces va a imprimir el número. Va a imprimir el 10. Y después a ese 10 que está aquí, le restamos 1 y es 9 y se le asigna a la misma variable. Entonces aquí ya estamos empezando a ver cómo podemos sobreescribir una variable utilizando la información que ya tenía esa misma variable. Vean entonces, número es igual a número menos 1. Entonces, ¿cuánto valdría? Valdría 9. Ese 9 regresa a la variable aquí cuando evaluamos la condición y vemos que el 9 sí si es mayor que 0, si es mayor que 0, se ejecutan las instrucciones. Quiere decir que va a estar imprimiendo los números. Desde el 10 hacia abajo. 10, 9, 8, 7. ¿Hasta qué momento? Aquí, como le pusimos mayor que 0, la última vez que se cumpla esta condición va a ser cuando el número valga 1. Porque 1 es mayor que 0. Pero ya después, cuando vale 1, imprime el 1. Y al 1 le restamos 1, da 0. Cuando se evalúe la condición nuevamente, el 0 ya no va a ser mayor que 0 y saldrá. Del bucle, vamos a hacerlo. Shift Enter. Aquí está: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es lo que les dije. Con esto ya saben utilizar el ciclo while. Entonces, aquí no solamente tenemos que poner condiciones, bueno, podemos poner condiciones de estas de, compara de comparación de operadores relacionales, sino también podemos poner aquí. Este, operaciones lógicas o lo que ustedes consideren pertinente. Vamos a ver otra instrucción que es muy utilizada. Es la instrucción for. Ponemos entonces ahí, déjenme, les pongo un texto y vamos a explicar un poquito del for. Aquí que explicamos, pues muy brevemente. Vamos a decir que es for. El ciclo for con rango ejecuta una secuencia de, de sentencias, una cantidad fija de veces. Para llevar la cuenta utiliza una variable de control que toma valores distintos en cada iteración. Una de las sintaxis para utilizar un for con rango es la siguiente. For, aquí una variable. In range, todo lo que esté en negritas ya se tiene que escribir así a fuerza. Lo demás lo podemos ajustar utilizando variables o números. For variable in range fin, bueno, para esta variable que es un iterador, en el rango que le, de, que le digamos aquí, si nada más ponemos un número es el final de, de, de los números que queremos iterar. Entonces aquí van las instrucciones para cada valor de la variable de control. Eh, ¿Qué dice aquí esto? En la primera iteración la variable de control toma el valor de 0. Aquí imagínense que viene un 10. Entonces lo que va a hacer esto es, esta variable que al, al inicio no tiene ningún valor, se le asigna el 0. Aquí dice, la variable de control toma el valor de 0. Al final de cada iteración el valor de la variable aumenta automáticamente. Entonces, la variable si empieza en 0, después va en 1, 2, 3, así. Y el ciclo termina justo antes de que la variable tome el valor fin. Eh, el range lo que hace es generar un, un conjunto de valores, comenzando en 0 y terminando en. Uno antes del valor que pongamos aquí. Si aquí ponemos 10, entonces será 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si ponemos 4, entonces serían 0, 1, 2, 3. Si pusiéramos 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esto se va a entender más con los ejemplos, obviamente. Entonces, vamos a hacer ejemplos. Eh, comenzamos con uno muy sencillo. Ejemplo for. Ponemos siempre en nuestro comentario. Y aquí abajo ponemos la palabra for, así como nos dice esto de acá. Y para no poner esto que está aquí, que sea igual, vamos a poner otra vez nuestra variable número. In range. Esto ya está por default. Aquí vimos. Aquí for y in range. Y entre paréntesis fin. Vamos a poner el 10. Lo que quiero hacer es el mismo ejercicio que ya hicimos. Acá al inicio con while, donde imprimíamos del 1 al 10, pero ahora con, con for. A ver, veamos qué pasa si nosotros hacemos esto: for número in range 10, dos puntos, y luego print, y quiero imprimir el número. Veamos, aquí ya no tenemos que decirle, como en el caso del while que número es igual a número más 1, porque automáticamente el for, bueno, de hecho lo que está haciendo el, el for es recorrer esto, ahorita lo vamos a ver a más detalle, eh, pero vamos a ver primero este ejemplo y luego vamos abundando un poquito más. Shift Enter. ¿Y qué pasó? Empecé a imprimir 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9, pero no hizo exactamente lo que queríamos que hiciera. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer entonces? Si quisiéramos arreglar esto, podríamos. A ver, vamos a hacer el mismo ejemplo aquí abajo. Este sería el ejemplo for 1. Vamos a ver el ejemplo for 2. Si va a em empezar a imprimir así: 0, 1, 2, para que empiece en 1, le podríamos sumar 1 a número. Entonces aquí, pero esto no es. Porque queramos iterar la variable o hacer que la variable valga uno más de lo que valía, sino que simplemente tomamos los valores que ya se están incrementando. Así que van a empezar en 0, 1, 2, 3. Y a este que está aquí, para que se imprima 1, le sumamos uno. Y a cada uno le sumamos uno para que al final el 9 más 1 nos dé el 10. Vean, Shift Enter. Y hace exactamente lo que queríamos. Imprime ya del 1 al 10. Si nada más nos quedamos con esta definición de for, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, es mejor eh, explicar un poquito más. Vamos a poner aquí un poquito más de explicación del de range. ¿Cómo es que está funcionando? Vamos a entonces ver esto: Range. ¿Qué es range? Un rango es una sucesión de números enteros x espaciados. Incluyendo la presentada anteriormente, hay tres maneras de definir un rango. Ya vimos una, pero hay tres. Está esta que les dije, range final. Eh, también tenemos esta que es range inicial y final. Y la otra que es range, donde definimos un valor inicial, un valor final y un incremento. ¿Qué decimos? A ver, el valor inicial siempre es parte del rango. Siempre que nosotros pongamos aquí un valor inicial, va a formar parte del rango. Entonces, si hubiéramos puesto aquí un valor inicial de 1, habría empezado en 1, de hecho acá. Ahorita vemos ejemplos. Pero eso es lo que nos dice esto. El valor final nunca es parte del rango. Entonces, si nosotros queremos que un valor aparezca, pues podríamos... En lugar de poner, ponerlo como valor final, ponemos ese que queremos que aparezca y le sumamos 1. El incremento indica la diferencia entre dos valores consecutivos del rango. Entonces, aquí lo que va a pasar es que al valor inicial se le va a ir sumando el incremento. Entonces, si este es 2 y este es 2, entonces empieza en 2 y el siguiente valor sería 4. Luego 6, 8. Hasta que alcancemos el final o nos pasemos. Si nos pasamos, ya no se va a imprimir este nunca. Siempre va a imprimir antes de que lleguemos a este valor. Si el valor inicial es omitido, se supone que es 0. Si el incremento es omitido, se supone que es 1. Y solamente podemos utilizar estas tres formas. Si ponemos dos datos, automáticamente van a ser inicial y final. Si ponemos uno, va a ser final. Y si ponemos tres datos, van a ser así, inicial, final e incremento. Vamos entonces a hacer el primer ejemplo con range. A ver, ejemplo, range 1. For y in range. ¿Cómo le podemos hacer para que imprima como queríamos? Si queremos iniciar en 1 y terminar en 10, podríamos ponerlo así. For i in range 1 y 11. Dos puntos. Print. Y queremos imprimir i. Bueno, no importa qué variable pongamos aquí. Va a ser un iterador. Por eso lo puse ahí. Pero si quieren, regresamos a la variable anterior. Bueno, vamos a hacerlo así. Aquí le podrían poner, si quieren ustedes, número, la que ya teníamos antes. Este de aquí. Lo copian, lo pegan y nada más modifican. Pero se puede hacer así. No importa qué variable pongan, lo importante es que la que pongan aquí la sigan utilizando en su programa. Corremos, Shift Enter. ¿Y qué pasó? Y ahora se imprimió del 1 al 10. ¿Por qué, por qué lo hizo? Porque definimos un valor de inicio de 1 y dijimos que terminara en 11. Como no pusimos incremento, automáticamente es 1. Y como este valor nunca lo toca, se quedó en el anterior, que es 10. ¿Qué otros ejemplos tendríamos? Otro ejemplo, range 2. Eh, vamos a hacer uno que tenga todos los elementos que ya dijimos. For e in range 1, 10 y con incrementos de 2. Vamos a ver qué hace si hacemos esto. Print e. Le estamos diciendo. For e in range en el rango. Para la variable i, e, que es un iterador en el rango del 1 al 10, donde ya sabemos que si ponemos un inicio, si lo toma. Si ponemos un fin, no lo toma. Y aquí ponemos un incremento que es 2. Empieza en 1 y luego va a ser 1, 3, 5, 7, 9. Y luego sería 11, pero eso estaría violando que nunca toma este. Vamos a ver qué da. Shift Enter. Y vemos que nada más se imprime 1, 3, 5, 7 y 9. Lo cual coincide con lo que habíamos dicho. No solamente podemos hacer eso, sino también podemos usar incrementos negativos. Eh, aquí voy a poner un comentario. Ahí está. Usando un incremento negativo es posible hacer ciclos que van hacia atrás. ¿Cómo lo hacemos? Por i e in range. Ahora queremos hacer la cuenta regresiva, el 10, 9, 8, lo que dijimos antes o, o lo que hicimos con el while ya. Vean, nos regresamos si quieren si ya se les olvidó. El ejemplo While 2, que pues fue muy directo. Imprimía 10, 9, 8, 7, así hasta el 1. ¿Cómo lo hacemos utilizando range? Queremos empezar en 10. Ya sabemos que el inicio sí lo toma. Luego, ¿cuál va a ser el del fin? El que queremos que no tome. Si va para abajo. 10, 9, 8, 7 así. No queremos que tome el 0. Queremos que se quede en 1. ¿Y cuál sería el incremento para que vaya descendiendo de 1 en 1? El incremento tendría que ser negativo y sería de menos 1. Dos puntos. Print y. Vamos a hacerlo. Shift Enter. Y no lo hizo. Eh, eh, ¿Qué hizo aquí? aquí me dice for ah perdón no le puse la n vean siempre vean el código porque cuando les da errores siempre les dice en la línea 3 tienes un error vean, y aquí nos vamos a la, la línea 3 y abajo dice el nombre rage is not defined que no está definido aquí lo que pasó fue que no le había puesto la n es range con n range Ahora sí, tiene que funcionar. Shift enter. Entonces, estas partes pues son para que vean que si se equivocan, también pueden ver cuál es el error y lo leen y fácilmente lo identifican. Eh, aquí ya hizo 10, 9, 8, 7 así hasta el 1. Muy bien. ¿Qué más podríamos hacerlo? Aquí podríamos hacer print. Y un bonito feliz año nuevo. Si queremos que haga la cuenta regresiva. El año nuevo. Para que veamos que después de que se hacen las instrucciones también se puede imprimir algo. Shift Enter. Y tiene que ser la cuenta regresiva. Y al final imprimir feliz año nuevo. Ahí está. 10, 9, 8, 7, 1. Feliz año nuevo. Y me faltó el signo de admiración que cierra. Para completar este ejercicio. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a hacer el último ejercicio de este video, el cual consiste en imprimir números pares. Vamos a poner aquí un comentario, imprimir números pares. Para ello, sabemos que los números pares son múltiplos de 2 y si tomamos nada más los números pares positivos, tendríamos el 2, 4, 6, 8, 10. Y así hasta donde nosotros decidamos. Eh, vamos a hacerlo del 2 al 100. For y e in range. Abren cierre paréntesis. Y aquí el valor inicial para que sea un par sería el 2. Queremos pares positivos. Vamos a decir que el valor final va a ser 100. Y un incremento de 2. Ahí está. Dos puntos. Enter. ¿Qué vamos a hacer aquí? Imprimir esos números. Print. Y entre paréntesis y. Con esto ya tenemos nuestro programa. Corremos, Shift-Enter. Y a ver. Vean que sí. Imprime 2, 4, 6, 8, 10. Sigue, sigue, sigue. Y al final termina en 98. ¿Por qué no imprimía el 100? Pues por lo que ya habíamos dicho. Que el número que pongamos aquí va a ser eh, un número que es el límite superior, pero que no lo toma el programa. Si quisiéramos que imprimiera. El, el 100, aquí podríamos poner 101 porque es el siguiente de 100 y si sí tomaría el 100. Ahora vamos a ver, shift enter. Vean. Entonces, como dijimos que el último era el 101 y el 100 sigue siendo menor que ese, ya lo imprimió. Inclusive aquí podríamos haber puesto el 102 y debería de funcionar. Vean, imprime hasta el 100, pero lo correcto sería imprimir. Hasta el 101, porque el inmediato anterior sí lo, sí lo tomaría. Aquí está. Eh, con esto terminamos este video y continuamos con esta clase 4 en el siguiente. Adiós.